La calma és un dels atributs més apreciats al barri Mare Moles, una zona molt propera al centre de la ciutat. Per situar-nos, ens trobem entre l'Avinguda Països Catalans i el Passeig Prim, delimitant pel camí de Riudoms i el carrer Vell de Riudoms. Aquesta és una comunitat molt coneguda per la seva tradició comercial. Alguns consideren que viure aquí és un luxe. El barrio Mare Moles se puede considerar un barrio privilegiado en el sentido de que tiene equipamientos y, bueno, y el personal, la gente que vive en él, es una gente realmente pacífica, no es problemática, ¿no? Es muy sociable. Los vecinos que viven, o sea, la gente que vive en el barrio Mare Moles, mayormente son personas, quizás igual en un 50%, ya mayores, ¿no? Viven desde casi los orígenes del barrio. El barrio este se empezó a formar con la emigración de los años 50, 60, ¿eh? Con gente que venía pues de Andalucía principalmente, y luego pues de Murcia, Extremadura y otros sitios de España, ¿no? El bullici veïnal ha donat molta vida al teixit comercial de la zona, a la vegada que ha ajudat a potenciar equipaments públics i privats. És el cas de l'Escola Maria Rosa Moles, un dels emblemes de Reus, però especialment del barri. Luego tenemos otros equipamientos como es el CAP San Pere, que está relativamente cerca del barrio, el edificio nuevo que está por inaugurar, que es de la sede de la Seguridad Social. Justament aquest edifici segueix sense data oficial d'obertura. Es va començar a construir ara fa 5 anys i els comerciants de la zona van dipositar moltes esperances en aquest projecte. I clar, ara te trobes que tens només una pica al barri, ja te coneix, sí, molt bé, tens el client i la fixa, però clar, aquí és un barri que és molt bonic, però encara no n'hi ha una suficient gent. En cuanto a zonas verdes, parques y demás, tenemos tres zonas verdes importantes, ¿no? Como la plaza Pedro Rius, la plaza Antoni Correchi Massó y el Parc Gandhi, inaugurado pues no hace mucho.